Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana. 23 minutos pasan de la una en punto del mediodía y les vamos a enseñar, o más bien el cocinero, el chef Sergio Bastard de la Casona del Judío, nos va a enseñar a preparar unos pimientos rellenos de calabaza para que preparen pues hoy mismo, si tienen los ingredientes, o a lo largo de esta semana. Una receta saludable que siempre aprendemos de la mano de Igualatorio Cantabria. Bueno, hoy lo que vamos a hacer son unos pimientos rellenos de calabaza. Para mí, como los canelones, los pimientos, siempre me gusta terminarlos con una bechamel ligera. Trucos para una bechamel: tostar bien la mantequilla. A mí me gusta que vaya cogiendo ese color, ese punto avellana, y en ese momento añadirle la harina, hacer una buena rush y luego mojarla. Siempre arroz caliente, leche fría y viceversa, ¿vale? Hay que trabajarla bien, la bechamel no se hace en 5 minutos, la bechamel tardas por lo menos 45 minutos para realmente apreciar todos los aromas, sobre todo para que la harina esté bien hecha. Entonces, muy importante, ¿vale? El tiempo de elaboración de una bechamel, unos 45 minutos. ¿Cómo vamos a hacer ahora los pimientos? Vamos a hacer un relleno de calabaza. La calabaza, muy sencillita, cortamos la calabaza, la vamos a sumergir y solamente cubrir con un poquito de agua. Alrededor más o menos de 10 minutos la vas a tener ya cocida, 10-12 minutos. La vamos a romper, vamos a hacer una pasta y le vamos a añadir una cosa muy diferente: arrope. ¿Qué es el arrope? El arrope es una preparación que nace sobre todo en la zona de Alicante, ahí la conocí yo. ¿Y por qué utilizamos el arrope? Porque el arrope crece, ¿vale? Se hace, se elabora a través de la fermentación del mosto y de la calabaza. Hace una fermentación, hace una cocción y sale y surge el arrope. Es un jugo que tiene un sabor como a regaliz, muy interesante. Como estamos trabajando un platito de calabaza, me parecía muy interesante también meter otro plato de otra elaboración de calabaza. Le añadimos tanto el jugo del arrope como unos pequeños trocitos, porque a la hora de comerte el pimiento relleno de calabaza, tendrás esos pequeñitos trocitos que te va a ir cambiando la textura. Un pimiento bien confitado, ¿vale? O sea, habréis un pimiento de lata, lo vamos a confitar, lo cubrimos de aceite, un poquito de ajo, podéis poner un diente o la cabeza, depende de la cantidad que queráis hacer. Y lo vamos a dejar confitando, pues eso, media horita, ¿vale? Que esté muy suave, que ese dulzor que tiene el pimiento salga, ¿vale? Y esté blandito. Y nada, luego, bueno, ya sabéis, vamos a rellenarlo, lo terminamos y cubrimos con un poquito de bechamel. Incluso le podemos meter un poquito de aceite, de aceituna picadita para que esté más rico. Os he dejado que estábamos terminando la calabaza, ya la tenemos cocida. La voy a triturar, la bechamel la tengo a medias, me falta un poquito, ¿vale? Voy a triturar mi calabaza. ¿Veis? Voy a hacer una pulpa. Y le voy a añadir, ¿os acordáis? Un poquito de arrope. ¿Vale? En la arrope le va a dar ese toquecito ligeramente dulzón, pero también un poquito amargo. Vamos a ir pasándolo, ¿veis? Le vamos a añadir un poquito de aceite, un poquito de sal, muy poquito, pimienta. Vamos a seguir un poquito más, lo vamos a triturar y lo vamos a luego a colar, ¿vale? A mí me gusta colar siempre todos los purés o las cremas que hago, ¿vale? Que quede mucho más fino. ¿Vale? Totalmente sano, ya habéis visto, la calabaza no tiene nada, únicamente cocida. De unas preparaciones que ahora estamos dándole vueltas nosotros al restaurante, a meterlo, nosotros lo hacemos a baja temperatura, ¿vale? Para que aguante bien la textura. Le vamos glaseando con este arrope y delante del cliente se lo rompemos para acompañar. Mira, lo bueno que tiene esa calabaza, que hoy vamos a rellenar unos pimientos, pero podéis acompañar un pescado,
una carne. Incluso hacerte una crema solamente de calabaza, con esa crema de calabaza, y un huevecito frito o a baja temperatura, roto. O sea, al final es que te da un juego. Lo importante que tenéis que hacer cuando veáis estas recetas es abrir la mente, ¿vale? Porque de cada receta podéis hacer 1000 recetas diferentes. Bueno, ya la tenemos, ¿veis? A mí en casa me dice que soy un maniático de pasar las cosas, pero es que me gusta que esté muy suave, muy fino. En ese sentido sí que soy delicado a la hora de trabajar. Pero me gustan las cosas que sepan, ¿eh? O sea, si es calabaza, tiene que saber a calabaza, tiene que saber a pimiento. Vamos a jugar con un poquito de acelga roja. También tiene que tener ese aporte de sabor de acelga roja. No vamos a enmascarar nada. Vale, ya lo veis, ya lo tenemos hecho. Y lo vamos a colar, ¿vale? Mira el color ha cogido, qué brillo. Me parece casi una compota. Es ese punto que le ha dado también el arrope. Voy a poner esto por aquí, perdónate, lo retiro. Y vamos a colar nuestro de calabaza, este purecito. Vamos a colarlo bien. ¿Ves? Se ha quedado por un casual algún un trozo pequeño de calabaza que no se haya triturado, pues mira, pues así no te lo encuentras. ¿Veis? Mira, qué bonito. Vale, y tenemos aquí la calabaza. ¿Qué vamos a hacer? La voy a meter en una manga, ¿vale? Es una manga pastelera. Yo la he recortado, las mangas son mucho más largas. Estas las puedes comprar en el supermercado. Y la vamos a rellenar para que sea más fácil ahora que nos ayude a la hora de rellenar nuestros pimientos. ¿Veis? Ya tengo mi manga. Siempre lo que he hecho es, habéis visto, he doblado un poquito. Así trabajo todo. En el caso que me tenga que apoyar con la cuchara, lo voy a limpiar aquí y nunca se van a manchar los bordes. Así siempre tengo esta parte limpia. ¿Vale? La bajo. Y tengo ya mi manga hecha de calabaza. Y ahora se me ocurre, se le puede haber metido un poquito de zanahoria también, para seguir jugando con los colores y aportar ese también ligero toque de dulzor que tiene la zanahoria y todas las propiedades que tienen. Bueno, tenemos esta fase ya hecha. Vamos al pimiento. El pimiento lo que hemos hecho es, os he comentado, confitarlo. Vale, vamos a coger un pimiento. Este, por ejemplo. Le vamos a quitar un poquito esta parte, ¿vale? Para luego cuadrarlo. Lo vamos a utilizar, ¿eh? O sea, esta parte es... Yo todas las cosas que recorto, luego lo voy a utilizar. Esto lo podríamos meter incluso, por ejemplo, en el último momento, ya en la bechamel, lo trituras, le das ese colorcito un poco ligeramente rojizo. O sea, bueno, pues vas cambiando y vas jugando. O sea, yo creo que de momento, mira, voy a rellenar dos para que lo veáis. Y ya veis qué bien queda. Mira, tenemos nuestra calabaza, vamos a cortar por aquí un poquito. A ver, me organizo yo un poco, vale. Es muy delicado, ¿vale? El pimiento es muy delicado porque lo hemos confitado. Además queremos eso, que sea suave. Mira, ¿veis cómo vamos a rellenarlo? Hasta ahí, perfecto. Vale, y con el otro vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahí, vamos a abrirlo así. Vamos a quitar un poquito estas pepitas que nos han quedado. Vamos también a rellenarlo. Vale, perfecto. Ya tenemos eso, nuestros dos pimientos, que podríamos haber rellenado incluso cuatro y hemos utilizado, yo creo que ni 40 gramos ni 50 gramos de calabaza, para que veáis lo que es con muy poquito dinero, porque realmente es que al final no son ingredientes que cuesten mucho dinero, poder comer, poder disfrutar y tener, bueno, una alimentación diferente. ¿Qué más cosas le vamos a añadir a este plato? En este caso un poquito de acelga roja, ¿vale? Me encantan a mí las hierbas. La podemos o bien escaldar,
y podríamos cubrir cualquier plato, o bien las dejamos tal cual, ¿vale? Porque al final es como una lechuga. La puedes comer perfectamente. Está súper rica, muy crocante. Únicamente lo que hay que hacer es limpiarlas bien, lavarlas. Entonces le voy a hacer una capita de acelga encima del pimiento, para que cuando tú con la bechamel cremosa, la calabaza cremosa, necesitas un punto de más de crujiente para que no sea tan aburrido en la boca el plato. Entonces ese toque verde que te rompe, pues va a ser muy, muy divertido. ¿Qué más? Ya que le podemos meter una cosita más. Un poquito de amargor al plato también, que le va muy bien. He comprado un paté de aceituna, y le ponemos un poquito de aceituna en la base. ¿Vale? Es aceituna negra. ¿Vale? ¿Que no lo encontráis? Pues nada, compráis aceitunas, las trituráis y ya está. O sea, es sencillo. Pero veis, pues un poquito, ¿eh? Pero ese toquecito de amargor que trae esta aceituna te hace limpiar el plato. Pensad que es un plato que tiene una bechamel, que es cremosa, y necesitas puntos que te vayan limpiando la boca para que sea súper, bueno, interesante. Que aparte de comer bien, de disfrutar de un plato atractivo, que sea fácil y que al final, pues que la gente diga, joder, es que me puedo comer 20.000 porque constantemente me está limpiando la boca. Bueno, pues lo vamos a preparar. Voy a poner el pimientito. Nuestro pimiento cremoso, porque es un pimiento muy cremosito. ¿Vale? Tenemos ya el pimientito cremoso. Vamos a poner las hojitas que tenemos de acelga. ¿Vale? Ahí le vamos a quitar un poquito el rábito. Y vamos a poner aquí una hojita de acelga. Ya veis, ¿eh?, cómo va quedando, cómo le estamos dando forma. En la base, recordad que hemos puesto un poquito de aceituna negra. ¿Vale? ¿Veis cómo le hemos hecho una camita? Es un plato que perfectamente puede estar en cualquier restaurante. Está bien equilibrado, tiene sabor. ¿Veis cómo va quedando? Y ahora terminaríamos con nuestra bechamel, que nos falta solamente el último detalle de la bechamel. Vamos a dar, me faltaba nada, 3 minutitos. Ya lo tengo terminado, lo voy a terminar a mover un poquito más. Y lo vamos a napar para que veáis cómo queda. ¿Qué le voy a meter a la bechamel, sí o sí? Yo soy un romántico, yo soy un clásico. Por la gente diga, no, tú eres moderno. No, no es verdad, yo soy un clásico. Yo he estudiado muy bien la gastronomía, la base de la gastronomía. Y para mí una bechamel sin nuez moscada no es una bechamel. Son cosas que dicen, no, es que, no, no. Para mí la bechamel tiene que tener nuez moscada. Así me la enseñaron, así la he vivido, así la hacen en Francia y así me gusta hacerla a mí. Entonces, bueno, ya veis que la bechamel la tengo hecha. Voy a rallar un poquito de nuez moscada. Un poquito de pimienta. Un poquito de sal también, pero muy poquito. ¿Vale? Le vamos a dar una vuelta más. Y ya veis cómo lo vamos a emplatar. Hacer hueco para que lo veáis bien. ¿Veis la textura que tiene la bechamel? Cremosidad. Le voy a añadir un pelín de leche. ¿Vale? Un pelín, me gusta, me apetece que esté un pelín más cremosita, más ligera. Nada, moverlo un pelín así. Vamos a dar una moscadita. Y napamos nuestros pimientos. Y bueno, pues nada, esta es otra de las recetas que os quería presentar. Y nada, veis que tiene color. Jugamos con muchos colores, mucho sabor, cremosidad, que al final veis que ponemos la bechamel necesaria, justa, muchísimas vitaminas con la calabaza, sabores, el pimiento que nos aporta un montón de cosas, el arrope, disfrutarla y hacerla en casa.